Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Bolsa TV edición mensual del mes de junio. En este espacio podrán encontrar noticias, eventos y muchísimo más. A continuación, los titulares. Como lo más resaltante del mes, tendremos una nota sobre lo que fue la firma del convenio de la cooperación interinstitucional entre la Cancillería e INPERÚ. En el tema bursátil de junio tendremos una nota y entrevista referente a los Infobolsa 2012. En nuestro bloque de preguntas resolveremos todas tus consultas y preguntas. Y para cerrar tenemos los próximos eventos y cursos de nuestro Centro de Estudios Bursátiles. El primer roadshow de INPERÚ en Londres fue un éxito rotundo, por lo cual la Cancillería ha querido sumarse a esta importante iniciativa con la firma del convenio de cooperación interinstitucional para la promoción conjunta de la inversión extranjera en nuestro país. Adelante con el siguiente informe. El pasado jueves 31 de mayo, en el Centro Cultural Inca Garcilaso, el señor ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, y el señor Roberto Joyle, presidente de la Asociación Invirtiendo en el Perú, INPERÚ, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para la promoción conjunta de la inversión extranjera hacia nuestro país. Previo a este convenio y con el ánimo de ejecutarlo, ya habían trabajado en forma conjunta en el pasado roadshow INPERÚ Londres, bajo el título de Exporting Peru to the World, y vienen organizando una serie de roadshows en Hong Kong, Shanghái y Singapur, con el objetivo de sumar esfuerzos en la promoción y difusión de las oportunidades de inversión y negocios en el mercado peruano, buscando así incentivar al inversionista de estas importantes ciudades a visitar e invertir en el Perú. INPERÚ es una asociación sin fines de lucro conformada por los principales gremios empresariales del país y entidades del Estado que tienen como objetivo principal la promoción de las oportunidades de inversión que ofrece el Perú en las plazas económicas internacionales más importantes. La delegación peruana que visitará estas ciudades estará integrada por altas autoridades del gobierno y distinguidos representantes del sector privado. Este trabajo conjunto entre la agenda pública y privada es muy importante, ya que facilitará las labores y el esfuerzo que requieren la puesta en marcha de todas las actividades de promoción y difusión para atraer la inversión extranjera al país. Esta unión es el resultado de la cooperación interinstitucional entre la Cancillería e INPERÚ, con el firme objetivo de promover la inversión extranjera, el desarrollo de oportunidades de inversión en el Perú y los mercados financieros y de capitales nacionales. El canciller Roncagliolo enfatizó que en esta aspiración común, el Ministerio de Relaciones Exteriores ofrece la mejor disposición de sus embajadas y oficinas consulares para, tal como sucedió con nuestra embajada en Gran Bretaña, obtener los mejores resultados para nuestro país. Bolsa TV, el canal de la Bolsa de Valores de Lima, consiguió una entrevista exclusiva con el ministro, en la cual manifestó el completo apoyo del gobierno con INPERÚ. ¿Cómo ve la importancia de la unión entre la agenda privada con la pública? Es de la máxima importancia. El Estado y el sector privado tenemos que marchar juntos. El país necesita inversiones. Las relaciones entre los estados favorecen la posibilidad de incrementar las inversiones, pero eso se tiene que traducir en acuerdos comerciales y en contacto directo entre los inversionistas. Entonces, es de la máxima importancia. Estamos todos apuntando en la misma dirección, que es el fortalecimiento del Perú. ¿De qué manera este convenio va a facilitar la labor de INPERÚ para la promoción de la inversión extranjera hacia nuestro país? Muchísimo, porque quiere decir que INPERÚ va a tener todo el apoyo del Estado para seguir realizando las actividades que ya viene haciendo, como la de Londres, que hemos empezado antes. El convenio es para seguir adelante en esta misma dirección. Se tiene la plena seguridad que los roadshows en Asia colocarán al Perú en una importante vitrina que servirá, sin duda, para fortalecer la relación comercial con estas importantes plazas económicas asiáticas y de este modo dejar la mejor de las impresiones del país. Se espera con grandes expectativas los siguientes roadshows en Hong Kong, Shanghái y Singapur. La Bolsa de Valores de Lima tiene como objetivo acercar a más gente de todo el Perú al mercado de valores, que lo conozcan, entiendan y lo vean como otra posibilidad de inversión.
Es por ello que la creación de Infobolsa en el 2008 ha sido fundamental para poder lograr este acercamiento en diferentes ciudades del país. Año a año se consigue mayor convocatoria y se visitan nuevas ciudades. Por eso tenemos una entrevista a Mauricio Rebollar, jefe de prensa y comunicación de la BVL, para que nos hable un poco más sobre Infobolsa. Veámosla a continuación. Infobolsa nace en el año 2008 como una necesidad de promover y difundir el mercado de valores, al mismo tiempo de democratizarlo y hacer que este llegue a diversas ciudades del interior del país, donde hay gente que tiene mucho interés en conocer acerca del mercado de valores. Hasta la fecha, las ciudades que hemos visitado son las ciudades de Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Tacna, Cusco y Piura. Lo que nosotros intentamos hacer es buscar ciudades que representen los principales puntos o polos económicos del Perú, donde creemos que puede haber muchas personas interesadas en conocer más sobre Bolsa, y lo que hacemos es llevar este evento hacia ellos de forma gratuita para que puedan asistir y enterarse a través de importantes conferencias donde participan, digamos, las compañías más representativas y más importantes del sector económico peruano relacionado al mercado de valores, para que estas personas se instruyan durante todo un día a través de diversas conferencias lo que es el mercado de valores, los beneficios y riesgos que este representa, y de esta manera puede generar así una mayor cultura bursátil en otras ciudades muy ajenas a la capital, ¿no? Las expectativas son básicamente tratar de hacer y replicar el evento en la mayor cantidad de ciudades posibles. Nuestro principal objetivo es difundir el mercado, generar cultura bursátil, que las personas conozcan lo que es la bolsa, conozcan qué hacer para invertir, y por otro lado, que las empresas sepan que existe una posibilidad de financiamiento distinta a la que ofrecen los bancos, y también se interesen en formar parte del mercado de valores, ¿no? A través del listado y la emisión de papeles. En ese sentido, lo que nosotros queremos hacer es poder incrementar la frecuencia con la que se realizan estos foros, incrementar de la misma manera la cantidad de ciudades que se visitan, y así en algún momento poder haber visitado quizá todas las ciudades o los principales departamentos del Perú. Hemos recibido muchas preguntas del público interesado en saber y conocer más sobre la bolsa. Para eso tenemos nuestra siguiente sección de preguntas y respuestas. Sadit Sandoval Pineo nos ha escrito vía email: ¿cuáles son las comisiones y costos que se cobra por una transacción en la Bolsa de Valores de Lima? Sadit, por cada transacción, sea de compra o venta, el inversionista debe pagar comisiones de mercado y de intermediarios, las cuales incluyen a las sociedades agentes de bolsa, a la Bolsa de Valores de Lima, a la Institución de Compensación y Liquidaciones de Valores, Cavali, a la Superintendencia del Mercado de Valores y, finalmente, los aportes al Fondo de Garantía y al Fondo de Liquidez. Cabe mencionar que las comisiones de las sociedades agentes de bolsa varían dependiendo de la elección de cualquiera de ellas. Cada una cuenta con una propia modalidad para el cobro de comisiones. Por cada transacción se cobraría un monto mínimo o un porcentaje. Para mayor información sobre los porcentajes de cada comisión, puedes ingresar a la página de la BVL en la pestaña de Mercado al Día, luego la sección Negociación, y en Cuotas y Tarifas podrás encontrar toda la información que necesitas saber al detalle. Vamos con la siguiente pregunta. Rolando Risco Coáguila vía Facebook nos pregunta sobre ¿qué es el número RUT y para qué sirve? Rolando, el registro único de titular, o llamado RUT, es el código que le asigna Cavali a todo inversionista. Su función principal es la de identificarlo, brindando así confidencialidad y un adecuado registro de sus datos. Y la última pregunta es de Eduardo Llanos Álvarez vía Twitter. Él nos pregunta: ¿se puede invertir en empresas que no están inscritas en la BVL? Si es así, ¿cuál es la diferencia con las que sí están inscritas?
Eduardo, al estar inscritas, las operaciones se realizan a través de un mercado bursátil organizado, reglamentado y transparente, para que las operaciones sean efectuadas con absoluta confianza. A través de la Bolsa de Valores de Lima se facilita la negociación de valores inscritos, ofreciendo a los participantes, tanto a las empresas emisoras como a los inversionistas, los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la inversión de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente, permitiendo mayor liquidez en el mercado. Sigan enviándonos sus preguntas y dudas que aquí se las resolveremos. Ahora vamos con los próximos eventos en la agenda. Bueno, eso es todo por esta edición. Espero les haya gustado y no se olviden de seguirnos vía Facebook y Twitter, de mandarnos sus preguntas al correo bolsatv@bvl.com.pe. Si quieren obtener mayor información, solo tienen que entrar a www.bvl.com.pe. Si deseas aprender más sobre el funcionamiento de la bolsa y sus índices, pues es muy fácil. Entra al siguiente link, www.labolsaencuatropasos.com. Ahí puedes encontrar videos con información de manera dinámica y entretenida. Nos vemos en el próximo programa de Bolsa TV Edición Mensual.